Hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más. Mi nombre es Blanca para los que no me conocen. Y el día de hoy, sé que ese video se los había prometido ya hace tiempo, pero obviamente ya muchos ya saben por qué no he grabado. Y es el video de las sombras, se puede decir sombras líquidas que son brillosas de The Makeup Check, que vienen siendo estas de aquí. Ustedes querían ver un video de cómo se miraban, cada color. Todo eso se los voy a mostrar ahorita. En mis ojos traigo el color rosita y se mira así. Está súper padre. Siento que si ustedes no tienen tiempo para maquillarse, agarrar estos brillitos de aquí es súper conveniente, ya que simplemente lo que yo hice es ponerme poquita sombra. Ustedes pueden mirar en el otro video que les voy a dejar aquí abajito, que simplemente me maquillé poquito y me puse los brillitos encima con el delineador, pestañas y listo. Siento que se mira como muy elegante, muy bonito, muy fresco y es algo muy fácil. Y bueno, vamos a empezar con el color que traigo puesto aquí en los ojitos. Déjenme ver, es esta de aquí. El color se llama rosa. Obviamente el color lo dice todo. Me lo voy a poner aquí y voy a ver si aquí al ladito también les dejo el swatch. Aquí está. Se mira bien bonito, bien brillosito. Y ese es el color rosa. Tiene el color rosita, pero tiene como destellos como tornasolados, o no sé cómo se dice, pero son como brillitos, así que se miran verdecitos, morados, así como de colores. Y está, miren, no se alcancen a mirar. El siguiente color viene siendo Vintage Rose. Y este es menos brilloso, siento que es como más metálico. Es este de aquí. Está más metálico, miren. Lo que voy a hacer, voy a agarrar las fotos de la página y se las voy a poner aquí para que también miren. Es casi lo mismo, pero quiero que lo miren de cerquitas. Este de acá es en el color Ojo, que la verdad se me hizo bien bonito y es el que quería usar hoy, pero no me animé. Quise usar más brillo, también es como un metálico, pero cambia como de morado a rosita. Se mira bien padre, no se lo alcancen a mirar. Espero que sí puedan apreciar los colores. De todos modos, ya que tenga todos los colores aquí, me voy a grabar la mano también para que miren todos los colores. Nos vamos a mover a este de aquí, que es el blanco y es el color perla. También es metálico. Muchas sombras son metálicas y unas son como con brillo. Ahí está. Esta es metálica. Vamos a ver, acomodo todo aquí. Esta de aquí viene siendo Champagne Pearl, que viene siendo como un cafecito. Ahí está. Y también es metálico. Está padre. Este viene siendo Smoke Quartz y es como un café con brillos dorados y brillos verdecitos. Tiene brillos de colores. Está padre. También está muy bonito. Pero como a mí en lo personal me gustan los brillos, por eso me voy con esos. Pero también voy a tratar los metálicos. Este de aquí también es uno de mis favoritos. Se llama Neo Chrome. Y este de aquí yo lo tengo en sombra, de hecho. Es un moradito también con destellos de colores. Y cambia también de color, como a verdecito, azul verde. Está bien padre también este. Nos movemos a Sun, que es un brillo naranja. Aquí está. Este para Halloween va a quedar perfecto, como para el tiempo de frío. Hacer los looks ya como para ese tiempo. Está padre. Está otro naranjadito aquí, que es un más bajito, que se llama Crystal Copper. Es el mismo, pero es simplemente como más bajito. Se me hace más padre. ¡Qué bonito! Está bien bonito este. Así que pónganlo en su lista, se los recomiendo.
Este de aquí es un metálico que es dorado, se llama Rio Yellow. Y es un metálico amarillo, doradito, pues se podrá decir. Sí, es como un doradito. Está. Este otro viene siendo Rose Quartz. Ya lo usé ese, ¿no? O me lo pusieron doble. No me acuerdo. Se hace como que ya. Como que ya pasó. Déjenme, lo pongo aquí. No, ese no me lo he puesto. Pero como que leí uno que era igual. Pero bueno, ese es como cafecito, pero tiene como brillos plateados. Ahí está. Nos movemos a este de aquí, que es Desert Sand. Y es un brillo dorado. Es el que también me iba a poner ahorita. Tenía pensado en ese también. Es un brillo dorado. Súper bonito. Está. Ese es un color negro. Se llama Black Diamond. Lo voy a poner aquí. Wow, este qué bonito. Como con una sombra toda negra. Y nomás le ponemos este brillito arriba. Siento que se va a mirar bien padre. Súper padre. Ese es un plateadito. Y se llama Quartz. Simplemente un brillo plateado. Está. Al lado del negro. Un rojito, como un rojo naranja, se llama Cyan. Pues está bien. Casi yo no miro looks con este color. Es bien raro que mire luz. Está. Y está acá el otro rojito. Ya es un rojo fuerte, se llama Rubí. Y tiene brillitos como doraditos y rojos. Está padre también, miren. Está bien bonito. Fíjate que están bien padres todos estos de aquí. Yo siempre quise tener estos de aquí porque miraba que Stila tenía sus sombras, pero están súper caras, como $22 cada una. Yo decía, no, mejor me voy a esperar a que otra marca saque. Y pues, aquí están. Es un dorado con destellos de colores. Y es Gold Rush. Ahí está. Es este de aquí. Está, no sé si alcancen a mirar. Está todo blurry, ¿verdad? Este es el color oro, que es más oscuro que los otros dos. Y también con brillo. Muy bonito. Está. Y los dos últimos, uno es Nordic Gray, que es el negro, y Rose Gold. Vamos a ver estos dos. Están padres. Y los dos son con brillo. No, el último es metálico, perdón. Y bueno, ahí están. Listo. Déjenme para ver si les puedo enseñar los colores más de cerca. Y bueno, estos vienen siendo todos los colores que están disponibles. Como les dije, los encuentran en la tienda de The Makeup Shack. A mí, lo personal, me encantan los doraditos, los plateados. Siento que todos los que tengan brillo, de los metálicos, yo creo que el que les he dicho que se llamaba Oppo, y los cafecitos son los que usaría, ya que esos se usan así como para maquillaje, así como un cut crease, y luego te pones el color metálico. Y le puedes agregar brillito también, y se secan súper rápido, miren, ya están secos. También los del brillo, pero no le quiero hacer así porque se va a caer el brillo y me voy a llenar toda de brillo. Pero honestamente están súper padres y, como les digo, lo estoy utilizando el día de hoy y se mira bien bonito. Siento como que resalta más estos en crema que cuando uno se aplica el que es de polvo, los brillitos de polvo. Así que espero que les haya gustado, que les haya servido, que hayan podido ver los colores como son. Y les recuerdo que tenemos el cupón de descuento, que es Blanca20, para tener su descuento allá con ellos si ordenan en línea. Así que ya cualquier ahorro que yo les pueda dar, con mucho gusto se los voy a dar. Y no, pues sin más que decir, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, regálenme sus likes, suscríbanse al canal. No olviden de prender la campanita también para ser los primeros en recibir notificaciones cuando yo suba nuevos videos. Y sin más que decir, espero que tengan un lindo día, noche, donde quiera que se encuentren. Les mando un fuerte abrazo y un besote.
Los quiero mucho y los veo en mi próximo video. Adiós.